Hola amigos, bienvenidos a 21 a la carta. El día de hoy, gracias a Condado Carnicería, vamos a preparar un sándwich de res deliciosísimo que no se lo van a querer perder por nada del mundo. Así que por favor, quédense conmigo estos 30 minutitos para poder compartirles esta receta. Ese sándwich lo vamos a preparar en 30 minutitos, ideal para comerlo a la hora del almuerzo, algo informal, algo para los niños, porque no, les va a encantar y no hay nada de dificultad. Así que vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar. El día de hoy vamos a utilizar 2 medallones de lomo rollizo, tenemos también pan ciabatta, queso mozzarella, sal, pimienta, ajo en polvo, hierbas italianas, también tenemos un pimiento morrón, un tomate, también tenemos mostaza Dijón, romero fresco, cebolla morada, perejil y aceite vegetal. Así que bueno, tenemos ya listos los ingredientes. Comenzamos entonces a preparar este buen sándwich de res. Muy bien, vamos a comenzar entonces asando este pimiento morrón. Tenemos acá el grill que ya está bastante caliente. Vamos a poner un poquitín de aceite vegetal nada más, pero un poquitito, no va a ser demasiado. Entonces vamos a colocarlo por acá. Vamos a ver, todavía le falta un poquitín. Es un grill de hierro fundido, estos pues se tarda un poquitito en calentarse, pero una vez se calientan mantienen bien el calor y pues son súper eficientes, son súper buenos. Pero bueno, vamos a dejar entonces este morrón que se vaya cocinando aquí. A medida va calentando el grill, pues se va a ir cocinando él. Lo único que quiero es asarlo bien por todos lados para después poder cortarlo. Bien, mientras se está cocinando, se está asando el pimiento morrón, vamos a cortar la cebolla, la vamos a cortar así en rebanadas así gruesas. Queremos así los aros. ¿Por qué vamos a cortarla así gruesa? Porque también la vamos a cocinar acá en el grill. Entonces si lo dejamos muy delgado, pues se van a separar, se van a deshacer demasiado. Y lo que vamos a procurar es de que, pues, que sea más pareja la cocción y que estén así enteros. Vamos a procurar mantenerlos de esta manera. Por eso es que les digo que vamos a hacer este corte así un poco tanto grueso. Bien, entonces tenemos ya lista la cebolla. Vamos a ver cómo va por acá el grill. Ahora sí ya se siente que ha calentado un poquitito más. Entonces vamos a ver, vamos a girar un poquito el morrón. Todavía no ha alcanzado el máximo de temperatura, pero pues vamos a ver, vamos a colocar la cebollita. Ya se escucha, ya suena al ponerla, eso es muy bueno. Vamos a ir colocando por acá, vamos a hacer espacio y a ver, todavía nos cabe esta otra cebollita por acá. Listo. Entonces vamos a ponerle un toquecito de aceite vegetal sobre la cebolla, un poquito nada más, no vamos a poner demasiado. Eso lógicamente le va a ir ayudando para que se vaya cocinando. Le vamos a poner también un toquecito de pimienta. Y le vamos a agregar también ese toquecito de hierbas italianas. Ahora sí ya se siente que el aceite o que el grill está bien caliente y es justamente lo que necesitábamos. Vamos a ver si el morrón sí tiende a resistirse un poquitito más al efecto del calor. Vamos a ver cómo van. Vean, se están marcando, pero las vamos a dejar un poquito más de tiempo. Esta la vamos a tratar así con muchísimo cuidado. Vean, se están marcando. Vamos a poner, vamos a darle vuelta acá. Así queremos que se vayan cocinando, pero con muchísimo cuidado. Vamos a procurar que no se deshagan los aros. Si eso sucede, pues tampoco es el fin del mundo, pero la idea es que vamos a mantenerlos así, de esa manera. Otra cosa que se puede hacer y que funciona muy bien para mantener así los aros de la cebolla juntas es al cortarlos, se atraviesan hasta la mitad con un palillo de madera, con un palillo para dientes, un mondadientes, y eso nos ayuda a mantener unidos los aros. Así que si ustedes quieren asegurarse o quieren pues que sea más sencillo, más fácil eso, pues pueden hacer sujetarlo con los palillos. Ya van a ver que quedan bastante bien. Vamos a ver, vamos a ir moviendo estos para acá. Le vamos a hacer un espacio aquí al morrón en el centro para que aquí ha calentado más el grill, entonces aquí lo vamos a colocar. Vamos a ver aquí si el calor está más concentrado, entonces sí va a estar más rápido el proceso para que se hace bien. Ahora vamos a darle vuelta. Ahora sí es momento de girarlas. Esta no importa que sea separado porque es de la primera capita. Entonces vamos a ver, con muchísimo cuidado vamos a girar y vean, bien marcaditos. Está perfecta esta cebolla. Vamos a hacer lo mismo con el resto de cebollita, ¿verdad? Vamos a ver esta cómo va. Muy bien, ya el azúcar natural de la cebolla está saliendo y mientras se va cocinando, pues se va caramelizando. Esto es algo súper bien, que realmente es lo que estamos buscando, que no sucediera. Bien, entonces una vez que hemos dado vuelta, vamos a ponerle también del otro lado ese toquecito de pimienta. Vamos más o menos ahí. Otro toquecito. Y terminamos aquí con esta, bien. Ahora le vamos a poner también de ese lado, vamos a poner las hierbitas italianas. Ok, perfecto. Estas cebollas les garantizo que van a quedar sabrosas. No van a quedar, a pesar de que es corte grueso, como la estamos cocinando bien, van a perder ese picantito de la cebolla. Obviamente no lo vamos a encontrar. Y el morrón ahora sí ya se va asando un poquito más. Entonces ahí lo vamos a mantener, lo vamos a ir girando para que sea una cocción pareja. La cebollita la vamos a dejar también un ratito más ahí, que siga caramelizando, que se siga asando de este otro lado. Bien, vamos a ir avanzando mientras esto sigue aquí cocinándose. Vamos a picar un poquito de perejil. así. Entonces vamos a, no importa que se vea un poquito del tallo, vamos a picar así, ¿ven? Queremos que nos quede bien finito. Entonces lo apretamos bien y vamos haciendo los cortes con el cuchillo así bien juntitos para que pues nos quede así bien finito. Bien, nos vamos entonces a la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a seguir preparando. Vamos a ir con el aderezo que va a llevar este sándwich. Así que aquí los espero. Bueno, muchísimas gracias por seguir en sintonía de 21 a la carta. El día de hoy, gracias a Condado Carnicería, estamos preparando un sándwich de ciabatta con carne de res. Y estamos asando aquí los vegetales. Vean ya el pimiento morrón. Ahora que está bien caliente el grill, pues ya está reaccionando mejor, ya está teniendo esos pedacitos quemaditos, que es justo lo que necesitamos. Entonces, vamos a ver la cebolla. A mí me parece que ya está lista. Vamos a revisarlo. Vamos a corroborar esto. Y vean, si ya está. Ya está bien, por lo menos esa chiquitita ya está completamente cocinada. Esta me atrevería a decir que también. Vamos con mucho cuidado. Claro que sí, ya está. Entonces, vamos a procurar que no se nos deshagan tanto, es lo que les decía desde un principio. Esta ya está lista. Miren esta, qué belleza. Ay, lástima que se me desarmó un poquitín, pero como digo, no pasa nada. Y la volvemos a colocar. Vamos a ver. Ah, esta sí fue un desastre total. Vamos a ver. A la próxima sí vamos a usar los mondadientes para evitar que no suceda eso. Pero miren, también no está del todo mal. Vamos, recuperamos ahí un poquito. Entonces tenemos ya lista la cebollita. Esa la vamos a dejar un ratito por ahí. Y el morrón, a este sí le falta todavía. Este sí lo vemos un poquito renuente a asarse, pero lo vamos a dejar ahí que siga. No tenemos tanta prisa tampoco con él. Entonces vamos a continuar con el aderezo. Entonces, ¿se acuerdan? Estaba picando perejil. Entonces, vamos a ponerlo acá en un bol, perejil bien picadito. Le vamos a poner también unas hojitas de romero. Esta le va a venir bastante bien. No le vamos a poner demasiado porque también vamos a usar romero para la carne, pero un toquecito nada más. Vamos a picarlo también. Vamos acá. Listo. Vamos a ponerle un poquitito de ajo en polvo. ¿Podemos usar ajo natural? Claro que sí. No hay problema. Polvo, le vamos a dar una pizquita de sal, muy poquita, no queremos que nos quede demasiado salado esto. Pimienta, también esto al gusto. Vamos a poner un poquitito de aceite vegetal. ¿Cuántos son? Unas 2 cucharadas aproximadamente. Y le vamos a poner también de esta mostaza, es mostaza Dijón. Si ustedes no tienen mostaza Dijón, no se preocupen, usen mostaza americana, mostaza de la normal. Pero si tienen mostaza Dijón, pues es diferente el sabor, es diferente, es muy rica. Entonces Vamos a mezclar bien esto. Entonces con esta mostaza Dijón es que vamos a untar el pan. Vamos a ponerle un poquitito más de aceite vegetal, una cucharada más. Y ahora sí ya tenemos este aderezo perfecto para, para ponerle al pan. Esto es algo totalmente diferente a lo que estaríamos acostumbrados. Bien, vamos a revisar una vez más cómo va el morrón. Y vean, ahora sí ya se va asando un poquitito mejor. Nos vamos a detener para enviar los saludos correspondientes del día de hoy y luego pues ya finalizamos esta receta. Los saludos del día de hoy son para Ana Celina Cruz, también para Carla López y Rosalinda Argumedo. Muchísimas gracias porque siempre nos acompañan. Muy bien, continuamos entonces. Ya tenemos el morrón que ahora sí ya se está asando bien, pero le falta todavía, así que lo vamos a dejar ahí. Quiero que esté un poquito más quemadito. La cebolla, perfecta. El aderezo ya está listo. Entonces ahora solamente nos viene faltando comenzar a hacer la carnita y tener este tomate también ya rebanado. El tomate no lo voy a asar. Pudiéramos hacerlo, pero no en esta ocasión. Prefiero tenerlo simplemente así, fresco. Así vamos a ponerle. Voy a rebanar el tomate completo porque no sé cuánto vamos a ponerle, pero puede que sea mucho. Así que vamos a tener aquí ya listo. Bien, el grill, está de más decirles que está súper caliente. Está a una temperatura muy, muy alta. Entonces vamos a ponerle a la carne un poquito de sal. Vamos a poner un toquecito de pimienta. Y le vamos a agregar también ajo en polvo. Entonces, del lado donde hemos sazonado, vamos a poner primero sobre el grill. Vean. Y mientras se está cocinando, vamos a ponerle, vamos a sazonar del otro lado. Un poquito de sal. Un toquecito de pimienta. Y el ajo en polvo. Nada más. Vamos a poner un poquito de aceite vegetal para ayudarle a cocinarse mejor. Vamos a despejar por acá. Bien, mientras todo esto está sucediendo por acá, la carnita ya va a estar en su punto. Entonces vamos a cortar este ciabatta. Vean. Vamos a abrirlo. Hasta que tengamos las dos tapitas así. Entonces, el morrón ya está listo también. Vamos a ponerlo acá, a reservarlo en un plato. Carne, vamos a ver. Vamos a darle vuelta. Vean, miren, ya está bien marcada. Una delicia total. Entonces vamos a poner una cara del pan primero aquí que se doble rapidito. Eso no es demasiado tiempo, solamente vamos a ponerlo así. A la otra le vamos a agregar un toquecito de aceite vegetal. Bien, ya está listo. Ahora hacemos lo mismo con esta. Solo es adorarlo apenas. Mientras el siguiente, pues vamos a poner ya nuestra mostaza Dijón. Vamos a colocar por acá. Además, vamos a hacer lo mismo con la otra y le vamos a poner así, vean, queso mozzarella sobre cada medallón de carne para que se derrita. Entonces ya solamente nos falta unir todo eso en el sándwich y eso lo van a ver cuando regresemos del corte comercial. Muy bien, terminamos y así es como queda ese ciabatta de res. Deliciosísimo, vean, este está como para chuparse los dedos, una delicia, el queso derretido, la carne está en su punto, el morrón bien asado y la frescura del tomate viene súper bien. Así que espero que les haya gustado esta receta, que ustedes también la hagan en sus casas. Y nos vemos a la próxima con más recetas deliciosas gracias a Condado Carnicería, acá en 21 a la Carta. Chao.